Y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Belarmino Jaime, Cindy Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González Bonilla, fueron denunciados por la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia ante el Tribunal de Ética Gubernamental por considerar que la medida cautelar ordenada en contra del proyecto CITRAMS violenta varios principios del artículo 4 de la Ley de Ética. Esta actuación de los magistrados de la sala es demandable ante el Tribunal de Ética Gubernamental porque, en nuestra opinión, violenta por lo menos tres principios elementales de la ética de la función pública establecidos en el artículo 4 de la Ley de Ética Gubernamental. El primer principio es la supremacía del interés público, es decir, todo funcionario tiene la obligación de anteponer el interés público por encima de cualquier interés particular. Nos parece que este principio ha sido violentado porque en el caso del CITRAMS el interés público de la colectividad es tener un sistema de transporte moderno, seguro, eficiente, y entonces una medida motivada por el interés de un par de buceros interesados en sabotear el CITRAMS, nos parece que el interés que debe primar es el de la colectividad, el que use el sistema de transporte colectivo del CITRAMS. El otro principio es el de la imparcialidad y la objetividad en el proceder de los funcionarios públicos, en este caso los magistrados de la sala.